como un proceso efectivo de reinserción laboral, fue calificado por diferentes participantes el curso de capacitación otorgado por el Centro de Simulación de Obras Civiles, que se realizó con jóvenes infractores a la ley que están privados de libertad en el Centro de Menores de Iquique. El programa es fruto de un convenio entre el SENAME y TEC Quebrada Blanca. Un programa concreto en el cual estamos trabajando público-privado, no solo el Servicio Nacional de Menores, sino que también agradecer que esto ha sido financiado por TEC Quebrada Blanca. Esto les permite a ellos poder in situ, de verdad, poder ir practicando. Y sin duda se capacitan y pueden ser contratados en un futuro cercano en la industria minera. ¿Y qué manera más importante? Una persona que logramos capacitar es una batalla que estamos ganando en la guerra contra la delincuencia. Esta oportunidad de formación profesional permitirá que los jóvenes conozcan la operación de maquinaria pesada, como excavadoras, cargadores frontales y retroexcavadoras, preparándolos como mano de obra calificada para su futuro desempeño en la minería regional. Yo creo que nadie está exento, nadie está marginado de ese proceso. Y si además podemos hacer una labor en la cual apoyamos la reinserción de jóvenes que, como les decía, pudieron haber tenido mal momento en su vida, porque estamos hablando de menores de edad, bienvenido sea. Es parte de nuestro interés por el tema social, es parte de nuestro interés por el tema comunitario, y en ese sentido para TEC Quebrada Blanca es muy importante un proyecto como este. Toda esta capacitación, que es una capacitación con simulador en tiempo real, que ha hecho que TEC Quebrada Blanca vea en este segmento, bastante crítico de nuestra sociedad, lo vemos como una oportunidad. Ojalá que de esta capacitación surjan nuevos talentos y nuevos valores de jóvenes que quieran hacer de la minería su proyecto de futuro, su proyecto de vida. Eso le va a hacer bien a ellos, porque se van a transformar en profesionales de estas maquinarias pesadas. Están aprendiendo, esto también incorpora lo que es, no solamente ellos van a aprobar el curso, sino que también van a adquirir la licencia tipo D. Entonces van a tener todas las condiciones para poder trabajar y reinsertarse efectivamente en la sociedad que nosotros queremos, una oferta laboral real, acorde a las necesidades del mercado, y que también que para ellos es muy atrayente, porque esto no solamente es atrayente para nosotros que intervenimos, sino que particularmente para los jóvenes. Y aquí siendo ellos los mayores beneficiados de este tipo de intervención. Las alternativas de futuro para los jóvenes están a su alcance, señalaron las autoridades, enfatizando que en la próxima década se invertirán 12.000 millones de dólares en la minería regional, con una necesidad de recurso humano calificado de 22.000 personas.